El Señor eligió a sus discípulos, los envió de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Hoy el Señor nos invita para que nos congreguemos en este viernes, para que nosotros seamos aquellos reparadores de todo mal hecho, de todo lo que de alguna forma se ha planeado en contra de la vida, en contra de las instituciones, en contra de la paz. Que sea este viernes en el que podamos decirle al Señor: Señor, queremos ser instrumentos de tu paz, como al estilo de San Francisco de Asís. Hoy celebramos de rojo por la memoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Hoy nosotros felicitamos a los músicos, aquellos de este arte bello del idioma de los ángeles, porque Santa Cecilia es su patrona. Vamos a unirnos, dejamos a los pies del altar del Señor todas aquellas intenciones, dejemos todo dolor, dejemos toda angustia, dejemos todos nuestros pueblos para que la sangre de Cristo redima todas estas dificultades de los que somos testigos. También el agradecimiento y también por nuestras intenciones de familia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia del Señor Jesucristo, que nos invita a ser perfectos y a vivir en paz, esté con todos vosotros. Pidamos perdón, pero también por los pecados del mundo, por los pecados planeados, muchos de ellos que no se realizaron, pero en las intenciones pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, oh Dios, que nos alegras cada año con la celebración de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, concédenos, te pedimos, que todo lo que nos han transmitido acerca de tu servidora nos mueva a imitar sus ejemplos y a pregonar las maravillas que Cristo tu Hijo haya realizado en quienes le sirven. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas y sus hermanos propusieron: ahora que tenemos derrotado al enemigo, subamos a purificar y consagrar el templo. Se reunió toda la tropa y subieron al monte Sión. El año 148, el día 25 del mes noveno, que es el de Casleu. Madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley, en el nuevo altar de los holocaustos recién construido.
en el aniversario del día en que lo habían profanado los paganos, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laudes y platillos. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando a Dios que les había dado éxito. Durante 8 días celebraron la consagración, ofreciendo con júbilo holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y rodelas. Consagraron también el portal y las dependencias, poniéndoles puertas. El pueblo entero celebró una gran fiesta que canceló la ofrenda de los paganos. Judas con sus hermanos y toda la asamblea de Israel determinó que se conmemorará anualmente la nueva consagración del altar, con solemnes festejos, durante 8 días, a partir del 25 del mes de Casleu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Tú eres Señor del universo, en tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es nuestro Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anunció el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndole: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Los signos de la palabra de Dios y los signos de los tiempos nos mueven y nos invitan para reparar y sanar todo mal hecho. El paganismo no es otra cosa sino el querer destruir, dañar todo lo que se construye con esfuerzo. O también en nuestra vida cristiana lo que se construye con fe, lo que se construye con esperanza de que todos lleguemos y nos acerquemos a ese conocimiento maravilloso de Dios y de las cosas de Dios. Nos dice entonces el libro de los Macabeos muy bellamente que querían reconstruir el templo, pero esa reconstrucción no es otra cosa sino de una forma espiritual, en adoración, en oración, en estar allí postrados, también reparando y sanando toda aquella profanación que podemos ver y conocer por nuestros medios, por nuestros periódicos, también por lo que nosotros hemos visto y hemos sido testigos y hemos oído. Las señales de los tiempos nos están diciendo que nosotros somos llamados precisamente a hacer una fe nueva, a reconstruir una iglesia nueva, a reconstruir todo lo dañado, todo lo que ha sido agredido, todo lo que ha sido destrozado. Vamos a unirnos espiritualmente, pero también qué podemos hacer materialmente para ello. Jesús en el templo saca y destruye todo lo que no es para Dios. Que nosotros presentemos una ofrenda agradable, toda idolatría, todo lo que no es de Dios, hay que sacarlo, hay que sacarlo. Pero tenemos que orar sobre todo para que nosotros, que somos templos del Espíritu Santo, saquemos aquellas formas de violencia, nuestros egoísmos, nuestros intereses propios y personales. Más bien, que nosotros
con nuestra oración pidamos la luz del Espíritu Santo para poder generar paz, generar medios de ayuda, medios de poder dar la mano, de poder instruir y orientar, y para eso está la palabra de Dios y para eso está la inteligencia y todo lo que Dios nos ha dado. Estos son los medios, pero tenemos que acercarnos a Él. Ya sabemos cuántos estamos lejos de la voluntad de Dios y de sus caminos. Ya sabemos que tenemos que orar por tantas conversiones, por todos estos pecados que quieren destruir, dañar y arruinar. Ya sabemos que tenemos que orar por todo esto que de verdad Dios nos pedirá reparar y sanar, si no, nos pedirá cuentas. No podemos ser cómplices de este mal unido, de este mal financiado y tal vez de este mal instituido. Sabemos que el enemigo quiere precisamente arruinar y destruir, y vino para ello, nuestro enemigo el demonio. Por lo tanto, vamos a combatir todo esto a fuerza de fe, a fuerza de oración. Renovemos nuestras esperanzas hoy. Cristo nos dice, yo te amo, yo estoy contigo. Yo te envío el Espíritu Santo. Yo te doy la gracia para que seas persona nueva y para reconstruir y para formar y para acrecentar y para sumar para la gloria de Dios. Que la Santísima Madre interceda como la Madre del Amor, nos ayude y nos enseñe el perdón. Unámonos en nuestra oración y plegaria. Unámonos en la vida de la fe. Unámonos en esta oración siempre al pie del Sagrario, al pie de la Eucaristía, para que seamos escuchados y tengamos la valentía y la fuerza de poder reconstruir y rehacer todo lo que el mal daña y arruina. Escúchanos, Señor. Escúchanos, para que las instituciones, para que los gobiernos, para que los países trabajen siempre a favor del amor, del bien común, de la solidaridad, de la ayuda mutua. Escúchanos, Señor. Para que nuestra justicia se reclame con caminos de paz, para que nuestra justicia se reclame, sí, no con sangre, se reclame con petición, con ayuda de la misma, del derecho, para que todos podamos vivir en una completa armonía, de acuerdo al plan de Dios desde su creación. Por nuestras familias, para que sean defendidas, por la vida, para que sea defendida, por la cultura de la fe, para que sea defendida. Por todos aquellos que de alguna forma han entregado su vida defendiendo la justicia y la paz. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta hoy, Señor, nuestras ofrendas que con amor llevamos a tu altar. Para bendito que seas, al Señor, ofrecerte este pan, lo que trabajo, tú nos diste, merezcamos ahora recibirte a ti. Acepta hoy, Señor, en nuestras ofrendas, así como tú compartiste nuestra condición, que con amor llevamos a tu altar. Bendito seas, Señor Dios, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos. Para que al ofrecerte lo que tú nos diste, de salvación, merezcamos ahora recibirte a ti. Acepta hoy, Señor, nuestras ofrendas. Oremos para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, por tu gracia, te sean agradables
así como te fue grato el combate de su martirio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de Santa Cecilia Mártir, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza, y al hombre débil lo fortaleces para que dé testimonio de ti en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo y en la tierra, te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. A ti, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo. Él ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para nosotros, la mano que nos tiendes como pecadores, el camino que nos lleva a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo, la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, que nos dejó esta prenda de su amor. Te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre amoroso, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de paz. Nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos congregas hoy en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos un día con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los santos, y con nuestros hermanos, con todos los hombres de toda raza que murieron en tu amistad. Encomendemos nuestros seres queridos que ya han fallecido. Encomendemos todos aquellos que
de alguna forma por han entregado su vida ante una justicia que no hace parte y no tiene en cuenta el valor de la persona. Oremos por las benditas ánimas del purgatorio. Y un día en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, brille la plenitud de tu paz en Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Jesús nos enseña que en esta oración podemos ir construyendo el reino de Dios en el perdón, en el perdonar y en la paz. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Porque Cristo nos ama, quiere que vivamos la paz, oremos por la paz del mundo. Démonos un saludo de paz de nuestra familia. Y llevemos esa paz al corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Este es Jesucristo, que ha venido como el dueño de la paz, el Cordero que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu amor, que podamos compartir, que podamos convivir, que podamos disfrutar, que podamos amar. Por eso, Señor, enséñanos la paz. Que la Santísima Madre, como Reina de la Paz, interceda por nosotros y nos prepare al recibirte hoy sacramentalmente. Jesús, divino tesoro, allí estás, esperando por nosotros, allí estás. Vivo sobre el altar. Demos gracias al Señor, que está con nosotros, que nos ama, que ha fundado su iglesia para que conozcamos a nuestro Padre Dios
Démosle gracias por el sacramento recibido. Démosle gracias porque hoy, nuevamente, en un aire nuevo, recibimos su palabra y recibimos su Eucaristía para fortalecernos en este camino. Este día hoy es el más importante de nuestra vida, donde tenemos que llevar la paz a nuestros hermanos y orar por la paz. Oremos. Al celebrar el banquete del cielo, te pedimos, Señor, que tanto el recuerdo del martirio de Santa Cecilia, recíbelo como una sincera oración. Ellos nos estimulan a seguir tan preclaros ejemplos de fe por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En nombre del Señor, vayamos a llevar la paz. Demos gracias a Dios. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María.